I would gladly give my life for that tribe, if only to see an assembly of those proud, clever, smart people gathered around a table to honor the sun. Gladly, 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 what more could be given to a life? On January 8, 1956, American missionaries Jim Elliott, Nate Saint, Ed McCauley, Peter Fleming, and Roger Udarian woke up in their camp on Palm Beach, determined to bring the gospel to the Wahwadani, an unreached tribe in Ecuador. Later that evening, the bodies lay scattered along the beach, speared to death. Like many American Christians, we grew up hearing about the martyrdom of the five missionaries in Ecuador. We heard about how Jim's widow, Elizabeth Elliott, led a group that successfully made peaceful contact with the Wahwadani. Driven by the gospel, the missionaries lived with them, evangelizing and bringing many to Christ. 61 years after their martyrdom, we wanted to find out if their work still impacted the Wahwadani today. So, we packed our suitcases and left for Ecuador. Mi nombre es Gilberto Nenquimo, en Waurani, Mincaye. Gilberto es un nombre occidental que trajeron desde la ciudad. Realmente mi nombre es Mincaye. Yo nací en la selva, en Toñampari. Trabajamos como traductores. También revisé la última parte de la Biblia, el Nuevo Testamento Waurani. También con la cooperación de la iglesia local que tenemos acá, como pastor de la iglesia y apoyando más en la selva. En cada pueblo que tú vas, puedes ver como 30% de población cristiana y la mayoría no cristiana. No es que nunca han escuchado el Evangelio. Y tú mismo sabes que el Evangelio está desde los años 57 en adelante. Antes no tenían celulares, pero ahora sí lo tienen. Entonces, tanto los niños y la juventud ya no se dedica a estudiar otra cosa. Ahora quieren estar en el celular. Son más, más distractivos, más distracción. Ahora estamos más enfocados en ver cómo la nueva generación está cambiando su forma de vivir. No puedo mentir porque yo he vivido la realidad de ser un Waurani, un joven Waurani desde niño hasta ahora que soy. Entonces, antiguamente no había mucha influencia de la ciudad a la comunidad. Entonces, ser un cristiano en Waurani era bien bonito. Tú podías vivir como un cristiano, no hacer muchas cosas, no había alcohol, no había mucha influencia. Ahora, en esta generación, la gente, los niños ya saben qué es tablet, teléfono, las redes sociales como Facebook, así. Ahora, hay algunas comunidades Waurani que tienen acceso a internet. Y eso ha cambiado mucho. Cuando un niño o un joven o un adolescente quiere seguir a Cristo, acepta, porque él entiende, sabe quién es Jesús. Entonces acepta y después llegan las cosas que él debe enfrentarse, las cosas del mundo, la cosa que te ofrece. Entonces ahí es el paso que ellos desvían o caen. After explaining their tribe's stagnant spiritual state, Mikai and Maniwa offered to show us Tolino, a village only reachable by bush plane. Vino con contemporáneos, decir, como ella, así hablan.
Once in Tueno, we met the pastor of the village church, whose father had heard the gospel from the missionaries' widows. The village's pastor isn't the only one concerned about the tribe's youth. A few minutes later, we met Yue, one of the six tribesmen that murdered the five American missionaries. From talking with the pastor and Yue, we learned that all three generations of Christian Waodani are worried about the tribe's young people. Understanding the eternal stakes, Niwe explained to us how he addresses the problem. Cuando cada vez yo visito, yo siempre cojo a un niño o un joven, entonces primero yo quiero compartir mi historia para convencer, para que él pueda confiar a hablar conmigo. Por eso nosotros, mi hermano y yo, estamos trabajando en la iglesia sin tener un sueldo, porque sabemos que muchos de los niños de esta generación y jóvenes están perdidos. Entonces queremos animar hablando, compartiendo la palabra de Jesús. Debes enfocar a Dios. No importa los problemas, situaciones que vengan, simplemente enfocar a Dios y seguir el camino. As we listened to Maniwa's heart to reintroduce the gospel to his people, we couldn't help but think back to the five men martyred on Palm Beach. Despite the efforts of men like Minkai and Maniwa, many Waodani continue to reject the message the missionaries brought. As Waodani youth continue to embrace the outside world, Christianity in the tribe faces an uncertain future. But the gospel that transformed the isolated Waodani of the 1950s is the same message capable of transforming the integrated Waodani of today.